voy a escribirte una escena, me va a faltar gente. Hay una joven mujer con un rebozo, un gurí ahí, que es tu nieto, 6 meses, abajo del escenario. Una señora que saca fotos, acomoda a la gente, vende los discos. 2 muchachos arriba que son tus hijos. La señora que saca fotos y vende los discos es tu mujer. Y todo esto se da en un recital tuyo y me falta gente capaz porque incluso tus 2 otros hijos han participado con vos o tocan en la otra banda. Y vos estás acostumbrado a esto, pero no es lo más habitual que no. Llegues a... ¿Cuántos nietos? Y 8 nietos. Y que buena parte de la familia te esté no rodeando ni acompañando, sino que esté con vos laburando. Claro, somos un equipo en realidad, o sea, no es que me acompañan. Ellos como que trabajamos juntos en cosas. Yo por ahí tiro las ideas o doy el puntapié inicial, pero eso después eso agarran y lo transforman. Son máquinas de tirar ideas y de darte vuelta a las cosas. Y vos decís, podríamos hacer esto. Y te dicen, no, pero capaz que mejor esto y mejor y pa. Y eso que era A, termina siendo Z, B, H, no sé qué, todo completamente diferente. Y está bueno. Y me parece que es muy divertido, pero tiene que ver con que sean mis hijos, pero también tiene que ver con que tengo la suerte de que sean muy talentosos. De alguna manera uno los crió para eso, ¿no? O sea, leyéndoles, en mi casa siempre estaba lleno de libros, de música, de discos, mostrando cosas, haciéndoles ver esto, lo otro, discutiendo, hablando, qué sé yo, participando. Siempre tuvieron voz y voto en todo, en la familia, en todo. Entonces, cuando llegó el momento que necesitaba gente para hacer determinada cosa, podía elegir entre un músico de afuera o uno que yo tenía en mi casa. Y si el de casa era bueno, era mejor todavía. Pero lo has naturalizado. Lo de que los nietos ven al abuelo peludeando arriba. Se dio. Se dio así. Siempre me acuerdo... ¿Qué grado de satisfacción te causa? Pero no para ponerte en veterano melancólico, no, frente al mar, pero... Me imagino que en general las familias cuando se juntan los domingos ya es un logro. Claro, nosotros nos vemos mucho cuando tenemos actividades y cosas. A veces nos vemos demasiado. Decir, claro. Bueno, vamos a no vernos por un tiempo, te dicen ellos, basta. pero yo qué sé, a mí me parece que está bueno que sea gente creativa, que tenga... Ellos aparte, por ejemplo, mis 3 hijos varones tienen una banda que se llama Power Chocolate, tiene un experimento, están muy enchufados de eso, entonces cuando hay un almuerzo o algo, se hablan de un montón de cosas, pero el tema es que el 90% del tiempo se lo enjoda, o sea, gasta unos a los otros, y qué sé yo. Siempre hubo mucho humor ahí. Y según la leyenda, nunca pude comprobar si es cierto, uno de esos Berokai, mi bisabuelo, se enamoró de lo que era la criada de la casa, que era una muchacha de origen indígena, supuestamente, no sé si Chanao, Charrúa o qué, la abuela Matilde, entonces era una familia con cierta posición, aparentemente, entonces como que eso fue la desgracia de la familia, y lo obligaron, supuestamente, a firmar con B larga, como para diferenciar la rama rebelde bastarda de la familia de la parte... La B larga parte de esa historia. Sí. ¿Y eso qué año estás hablando? Qué sé yo, no sé. Estoy hablando de cuando mis bisabuelos eran jóvenes, que eran los que generaron el lío, aparentemente. ¿Y Montevideo cuándo? Esto me lo contó mi madre, que no era Berokai, que se lo habría contado mi padre, que se lo contó alguien. O sea, es una historia. ¿Viste? Claro. Pero bueno, la B larga, puede ser una leyenda. La historia de la B larga, no hay que cambiarla. Claro, esa. No, yo no me voy a cambiar la B larga. La historia sí. Y bueno, y quedó así. Estamos hablando mediados de los 60. Era una época que los uruguayos que se iban por razones económicas. Pero mi viejo estaba bien, tenía un taller acá y todo, pero él quería conocer. Y entonces dijo que estaba bueno ir un par de años, juntar algo de plata y volver. Y así por lo menos conocíamos y eso. Y entonces consiguió un contrato de trabajo con una empresa de allá, la International Harvester. Y nos fuimos, todo legal, papeles, qué sé yo. Mi viejo era chapista. Soldadores, experto en cerrajero de auto, qué sé yo, radiadores, de todo sabía. ¿Cómo te dijo de niño así, con 9 años? Y un día vinieron y nos dijeron, nos pusieron a estudiar inglés y nos dijeron que nos íbamos a ir a Estados Unidos. Y yo qué sé, viste, tenés 9 años, no sé, no sabía cómo era, no tenía idea. ¿Y cómo era? ¿Cómo fue?
Y no sé, el día que llegamos, yo qué sé, cuando el taxi nos dejó en la puerta de la casa de un amigo de mi viejo, así que no estaban en la vereda con todas las valijas así, todo en Chicago así. Mirá, yo, si nos hubiesen dicho, ¿quieren volver? Sí, salíamos corriendo todos. Y después te vas acostumbrando, yo qué sé. A la semana me metieron en la escuela. Yo no sabía inglés, porque lo que estudiás acá Claro. no te sirve nada para eso, así, tan chico y demás. Y yo veía que todos hablaban y se movían y no tenía nada. Y a los 3 meses de estar ahí gané un concurso de deletrear palabras en la clase. Porque yo qué sé, los niños aprenden muy rápido. Y Bueno, no estás. todos, No capaz sé, que pero tiene estás. cierta facilidad No también. sé. Pero estás todo el día inmerso en eso, la televisión, los carteles, todo el mundo habla. O sea, un niño aprende muy rápido. ¿Y se podían haber quedado? Nos podíamos haber quedado, sí, de hecho. ¿Qué influyó para volver a Estados Unidos? Y ya llevábamos 4 años ahí y en un momento mis viejos pensaron en quedarnos 2 años más. Pero después se dieron cuenta de que si nos quedábamos 2 años más íbamos a estar demasiado acostumbrados y ya no íbamos a poder volver. Y por otra parte, a eso de los 17 años, por ahí ya empezaban a reclutar para mandar a Vietnam. Entonces mi viejo Ah, pensó. ¿tuviste cerca de ser No, reclutado, quizás? yo 3 años. Mi viejo pensó que si nos quedábamos y llegábamos ahí, era muy factible que nos reclutaran, por el hecho de que generalmente reclutaban negros o latinos. Claro. Y entonces, ahí decidió, nos volvimos. Y volvimos al Uruguay del 69, que era, viste, plena ebullición, todo el tema político, coso, Pacheco Areco, esto, lo otro, viste. Fue, no ¿Cómo fue sé. volver? Porque ya eras Y adolescente. fue raro, ¿viste? Fue como decir, pa, ¿qué es esto? Pero enseguida me hice muchos amigos y eso, medio hippie así, ¿viste? Empecé también con el tema de la música, el liceo, novias, cosas. Te adaptás, o sea, la gente joven se adapta enseguida. ¿Qué te emociona? Bueno, yo qué sé, generalmente cosas de la familia, ¿no? Los nacimientos de mis hijos, obviamente, mis nietos, esas cosas. Hay momentos en que, como, viste esas cosas, esos raros momentos cuando está todo en su lugar así. Y a veces, yo qué sé, no sé, me emociono solo pensando. Y después, yo qué sé, hay Pero cosas. pensando en todo su lugar, estoy hablando a nivel familiar, A nivel porque familiar, sí, a nivel familiar. No, uno puede yo voy a esperar que pensar, esté el mundo en tu lugar. Pero Estamos uno en el puede horno. pensar en una escena cotidiana donde Claro, la risa, la sí. charla, la Claro, hay comida. momentos que mirás así, es como que dieras un paso atrás Claro. y ves eso y decís, pa, yo qué sé, está bueno esto. Esas cosas me emocionan, las cosas chicas. Y a veces. Yo qué sé, tocando, por ejemplo, cuando estamos tocando y ves la cara de los gurises, viste, la cara de gurises totalmente como de felicidad, viste, eso me mueve. A veces me emociona cuando estoy cantando algo, se me quiebra un poco. Podría haber 60 libros del Sapo Ruperto, viste, a esta altura, o yo qué sé, o 14 discos de Ruperto Rock and Roll, porque tal, la demanda existe, pero, viste, como que. Yo siempre me gusta hacer las cosas cuando tenemos ganas de hacerlas y cuando siento que que está bien. Hay una presión editorial, supongo. Siempre, siempre. ¿Cómo la manejás? Porque Y también hay no, necesidad, vos no te y estás sobrando hoy a tu no, familia, porque vivís no, de claro, esto. sí. Pero tengo la suerte de que mis libros se publicaron en el exterior y en Argentina funcionan muy bien. Entonces ahí tenés como un Un respaldo. colchón. Claro, que viste, no puedes hacerte el loco y decir, ah, este año no voy a escribir nada, pero viste, por lo menos tenés como ciertos márgenes de maniobra. ¿Qué significa Hasta. para vos la estatua del Sapo Ruperto en ese lugar que para vos es parte de tu vida, que es el Solís Chico? Y bueno, eso fue una cosa conmovedora para mí, ¿ves? Porque yo qué sé, pensé mucho en mi viejo, un montón de cosas, viste, es decir, como. Es una cosa, es heavy, ¿viste? Porque tal, si bien no es el monumento a un personaje, qué sé yo, mejor así, además, preferiría, yo no hubiese aceptado que fuera de otra manera. Pero es como decir, pa, ¿y esto cómo lo dijeron? ¿Viste? Trato de no pensar mucho en el tema. Quedó mucho más lindo de lo que yo me imaginaba y siempre voy a estar agradecido a la junta de ahí y a los comerciantes, a toda la gente que tuvo la idea.
que lo hicieron además pensando en generar como una especie de atractivo turístico, que yo, porque venía gente de Argentina preguntando dónde era el Solís chico y tal, claro. Por los libros. ¿Qué es el Solís para vos? Y ahí fue como, y yo, mi adolescencia, ahí como, fue como el lugar donde desperté a millones de cosas, ¿no? La música, los afectos, los amigos, la política, el cine, qué sé yo, millones de cosas así, compartía con mis amigos, cosas que ya traía y cosas que ellos me aportaban también, ¿no? Y siempre el arroyo era como la presencia, porque éramos como la barra del arroyo. Aunque yo no vivía tan cerca del arroyo, ellos sí, la mayoría de mis amigos vivían ahí. ¿Y qué te da vivir en la costa? ¿Qué te da vivir en las Toscas? ¿Qué te da vivir en...? Y siento que estoy en el lugar donde siempre quise estar. O sea, es como mi lugar en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué cosas? Y no sé, o sea, yo me crié un poco en la zona, ¿no? ¿Pero qué te da hoy, para más allá de la historia? No sé, como que siento que pertenezco ahí. No sé cómo explicarlo, es muy difícil de definir. Es como si, bueno, es mi lugar, chao, es acá. No tengo que buscar más. Es eso. Hola, mi nombre es Juan Monetti y soy director del Grupo Altavista. Quiero contarte que durante el mes de marzo hemos realizado una encuesta de carácter nacional sobre el estado de la salud visual de los uruguayos con 810 casos. La misma ha arrojado dos resultados de extrema relevancia. El primero es que 9 de cada 10 uruguayos considera la visión como el principal de sus sentidos. Y el segundo es que 840.000 uruguayos nunca han sido diagnosticados desde el punto de vista de su salud visual. Esto es el 40% de la población. Próximamente tendrás la encuesta completa en grupoaltavista.com.uy.